choque donde perdieron la vida dos hermanas y una prima. Sí, 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 sí. Solo chico, sobrevivió el joven que manejaba, ¿no? Sí, el chico que manejaba es el único sobreviviente, pero está gravísimo. Sí, son esta es la despedida, ¿no? De estos jóvenes, todos muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Estefanía, Camila, las hermanas, y Camila Yelén, de 22 años. 22 años son quienes fallecieron en el lugar. Ya cuando llegó el SAME, verificó que estaban muertas las chicas. El único Yamil, de 23 años, era el que tenía lesiones muy graves y que todavía está internado en el hospital de Quilmes. Tiene traumatismo de cráneo y lesiones con mucha gravedad. Incluso tiene el riesgo de vida este joven de 23 años, que además está acusado de homicidio culposo. Al igual que el que estacionó el camión, ¿no? El chofer del camión que estaba ahí estacionado por haberlo hecho en un lugar que no correspondía. Fueron despedidas en un club ahí del barrio de Quilmes. Imagínense la cantidad de gente, o sea, son dos hijas y una sobrina que está perdiendo una familia. Es tremendo. Es tremendo. Dicen que, obviamente, amigos de Carolina no creen todavía lo que pasó, que era la novia de Yamil, Carolina. Tremendo. Obviamente también hay que hacer las pericias toxicológicas, sí, porque mucho se vio los videitos previos. Sí, tomando. Tomando. Sí. Pero más allá de esto, que claramente, ¿no? Lo filmaron ellos, ¿no? Y sí, lo subieron ellos a las redes sociales. La verdad es que el camión no tenía cuestiones básicas. Hay gente que cree que está de más poner las balizas. Digo, no solamente las luces, sino también las balizas que vos tenés que tener cuando tenés un auto estacionado o un camión, supongamos que estuviera un problema técnico, ¿no? Que se hubiese quedado el camión ahí por una falla mecánica. Tenía que tener las balizas de triángulo. Claro. A varios metros de distancia para advertir a los automovilistas, más en un lugar como eso, que no había mucho espacio. Viste que vienen los autos de frente, que se ve claramente. Muy angostito era el lugar. Muy angosto. Y pararse en cualquier lugar, tampoco. Diciendo, bueno, acá me paro acá en la madrugada, no pasa nada. No pasa nada. Y no, la verdad que no pasa nada hasta que pasa, como en este caso, como también en esto. Sí. Habrá que investigar, sí, se tiene que conocer. Yo insisto con lo mismo. No manejen si tomaron. Yo sé que uno son jóvenes, estaban de vacaciones de invierno, querés, claro, divertirte, pasarla bien, hacelo, pero no manejen, no seas el que maneja, porque pasan estas cosas lamentablemente.